Pues el grupo que construyó la línea 12 son tres compañías. Estaba obligado a dar mantenimiento preventivo y correctivo desde que se inauguró el 30 de octubre en 2012. Pero los trabajos empezaron 7 meses más tarde. ¡Qué acusación tan tremenda! No, no, tremendo está. Desnudan ahí varias cosas fuertes. El contrato estipula que ese grupo debió aplicar durante un año mantenimiento en equipos y sistemas que incluyen vías. Tienen copias de todos estos movimientos. Y el metro permitió el acceso a las empresas para que efectuaran el mantenimiento con un calendario de trabajo, situación que el consorcio ha negado. ¿Quién tendrá razón? ¿Quién sabe, Héctor? Porque ahora resulta que nadie es responsable. El señor Orcasitas, que era director del proyecto del metro, dice que él cuando llegó ya estaba todo firmado, ya todo estaba acordado, ya todo estaba tramitado. Entonces él llegó a no hacer nada porque dice que ya todo estaba hecho. Y que regrese el sueldo. Con la mitad de la línea 12 del metro detenida, las constructoras y el gobierno del DF tuvieron este choque opinando en contra de la aseveración del otro. Sí, pero mientras son peras o manzanas, la línea está cerrada. En vez de, ya las obras ya deben estar. Es más, se fue más adelante, Ica. Califica el cierre de 11 estaciones de espectáculo que buscó generar polémica. Y en respuesta, el sistema de transporte colectivo Metro llamó irresponsable la postura de los ingenieros constructores. Bueno, ICA, que es Ingenieros Civiles Asociados. Pero estos... es que el peligro de un desastre es peor. Imagínate si hubiera un descarrilamiento con muertos. No, y se hizo bien en tomar las precauciones debidas. Pues el propio presidente Bernardo Quintana de ICA, en nombre del consorcio, criticó la decisión de las autoridades de suspender el servicio de la línea dorada. ¿De dónde llama? Afirmar que la suspensión del servicio era innecesaria o que las reparaciones a problemas de fondo se pueden dar en días o semanas, no es serio. Es irresponsable. Eso contradice todos los dictámenes técnicos de expertos internacionales que tiene en su poder el sistema de transporte colectivo. ¿Quién miente? Alguien miente. Pero nosotros no podemos dilucidar quién. Bueno, ICA tenía, con el anterior Bernardo Quintana, un prestigio increíble en todo el mundo. Y si había un problema de este tipo, lo asumía de inmediato, con costos y todo, y se paliaba, se reparaba la situación. No buscaba pretextos para evitar, porque solo así mantuvo su primer lugar en Latinoamérica. ¿Tú crees? El presidente del Consejo de Administración de ICA dijo que si bien la empresa tenía un contrato para brindar mantenimiento, no se tuvo acceso durante 4 meses, ya que las autoridades del metro no les permitieron el acceso o los dejaban entrar solo por tiempos determinados. Sí, breves, tiempos muy breves. Y entonces con el planteamiento que hace Mario, ¿crees que el actual director de ICA está buscando pretextos? Yo creo que es muy difícil que una empresa de este nivel busque pretextos o no tenga documentos con que respaldar su dicho. Ellos mencionan esto de que los dejaban entrar por diferentes turnos y por breve tiempo.
y que lógicamente ante ese pésimo mantenimiento se iba a dar el deterioro más rápidamente. Y también aclaró que ellos construyeron lo que se marcó, o sea que sí existen documentos en donde había ciertas especificaciones de lo que ellos tenían que hacer y que ellos entregaron lo que se les pidió, ni más ni menos. Entonces, por eso se deslindan de responsabilidad, además de que agregan lo de la falta del mantenimiento, pero que ellos entregaron la obra que se les pidió, que ya si no coincide con lo que se necesitaba para los vagones u otras cosas, eso ya no es responsabilidad de ellos. Sí, sí, son mil razones que alegan. Pero también el gobierno dice, no se presentaron hasta 8 meses después de lo que debían haberse presentado a empezar las labores de mantenimiento. ¿Quién miente ahí, sí? Oye, pero ahí el gobierno, si yo estoy contratando a alguien y pasa un día, y pasan 2 días, y pasan 3, y pasa un mes, y pasan 2, ¿no voy a suspenderles el contrato y contrato otro? Claro. ¿Cómo me voy a esperar 8 meses a ver a cuándo se presentan? No, no, no. Pero además Bernardo Quintana es el mismo presidente de ahora. No, ya se murió. Bernardo Quintana, el fundador, se murió. Sí. Entonces, después tuvieron, tuvo otro hijo de él y los Borja, los dos Borja. Y hasta ahora está Bernardo Quintana. Yo... Sí. Uh-huh. Héctor, ¿y no hay la posibilidad de que otra instancia del gobierno federal pueda entrar a un arbitraje en esta situación? Porque uno dice una cosa y el otro dice la contraria. Y alguno de los dos está mintiendo, como lo acaban de señalar ustedes. Pero no hay un árbitro. Un arbitraje. ¿Sí? No, yo creo que el jefe de gobierno del DF es el que tiene la sartén por el mango y es el que debe obligar a las constructoras a dar un informe nuevo aseverando si las cosas están de manera actual accesibles a una reparación o sigue existiendo el riesgo para los tripulantes. Actualizando la información, asumiendo cada parte lo que le corresponde. Y él es el que tiene la última palabra. Siempre y cuando no pierda de vista que no queremos chivos expiatorios, queremos responsables, que se hayan embolsado, que hayan desviado los ¿por fondos. ¿Por qué chivos? Expiatorios. No, aquí está por de por medio mucha lana y un caos terrible que no ha podido remediarse entre los usuarios. Ese arbitraje del que señala, ¿no podría ser las propias comisiones que se integran en las cámaras? No tienen la experiencia. Esos no tienen la experiencia en nada. Saben ni leer, escribir. Sí, no. La verdad. Pero es que Ica fue más allá. Ya dijo que hay un seguro que tiene afianzador a Monterrey y que no lo van a poder cobrar. ¿Por qué? Porque ellos tienen los papeles de que no se les dio el mantenimiento a la línea y de que por ahí pues ellos entregaron las especificaciones que pidieron y los trenes están equivocados. Exacto. Pero el problema no es que no se pongan de acuerdo y no sabemos quién dice la verdad. Hay culpables, obvio. ¿Alguien cometió un error o alguien lo hizo a propósito, un fraude? Seguro. Eso no es lo importante, yo creo. No sabemos cuál es el daño de las vías. Hoy no hay quien me pueda explicar cuál es el daño real de las vías. ¿Qué problema realmente tienen? ¿Si es de 2 semanas o de 2 años? Y luego una vez que se arreglen. Porque hay quien dice que hay que cambiar hasta la estructura, que hay que cambiar las curvas, que están muy cerradas, que hay que abrirles los metros y no sé qué, y eso implicaría, bueno, volver a construir la línea. Volver a hacerlo. Hay quien dice que hay que volverla a construir. Hay desde quien dice eso hasta quien dice que en 2 semanas la arregla, ¿por qué? ¿Los trenes los van a regresar y van a traer otros? Son rentados. Son rentados. Tienen las mismas especificaciones, todos esos trenes. Una vez que lo arreglen. La renta. ¿Quién me garantiza que eso va a seguir funcionando durante 20 años que lleva otra línea? Sí, le decía Graciela, perdón. Pues el que lo arregle se debe garantizarlo. No hay garantías, no sabemos cuál es el problema. Todavía no sabemos cuál es el problema. Sí. ¿De qué magnitud es el problema? Hay que politizarlo, no hay otra. Pues ya está. Sí. Ya está. Oye, pues, si no es fraude, si es error... Con mayor razón, porque la línea costó,
que 10 mil millones más de lo proyectado originalmente. Sí. Era de 16 mil, ¿no? Y terminó en 27 o algo así. 27 millones. Y por un lado hay una deuda que está pendiente de lo que ya, o sea, de lo que fue ya la construcción, que son como 4 mil millones de pesos, no sé cuánto, una cantidad bastante fuerte. Y ahora, ¿quién va a pagar la descompostura? Porque además se habla de que van a traer una máquina especial, que no es cualquier máquina, que implica un gasto muy fuerte, para hacer una especie de alineación de vías y poder echar otra vez esa línea. Está costando ya. Al gobierno no, le está sacando de su bolsa 300 camiones y va a meter más. Y policías que están desplazando esas vialidades, y grúas que están limpiando esas vialidades, y gente que está coordinando a las personas que se suben. Eso cuesta un montón de dinero. Pues hasta ahora se menciona que a 7 presuntos responsables, desde Brad, Orcasitas, Bojorques, las empresas que dieron su aprobación a través de las consultas, por supuesto el actual director, sí, el actual director del metro. Y bueno, entonces estamos hablando de que estamos esperando el comentario de cada una de esas 6 o 7 presuntos responsables, y volvemos a entrar en el problema de quién dice la verdad, porque cada uno aportará su verdad. No, pero hay documentos. Sus decires están apoyados por dictámenes, peritajes o órdenes de trabajo. Sí, algo que lo respalde, de otra manera carece de total validez. Y yo creo que sí se va a llegar a eso, pero tampoco puedes ir haciendo entrevista por entrevista. Para eso hay un jefe de gobierno y hay un cuerpo de asesores. Infórmenme, quiero saber qué está pasando. Yo, jefe de gobierno, no me voy a sentar a leer todo eso ni a platicar con ellos. A mí me rinden cuentas. Y nada de que la administración anterior. El problema está yo en mi administración y yo lo tengo que solucionar. Ya he solucionado, entonces voy por las cabezas de los responsables. Ya hasta quitaron al tal Orcasitas. A eso me refiero, para tener con el terreno limpio, virgen. A eso me refiero con chivos expiatorios. El señor se presenta y dice, bueno, yo vengo de buena voluntad. Como ciudadano. Como ciudadano. Porque ya ni estoy ahí. Entonces no cortes cabezas antes de. Tenlos en stand-by, pero tenlos a tu alcance. Pero es que a mí, si vivo en Tláhuac y necesito el metro, me vale quién metió la pata. Yo quiero el metro y quiero que subirme y saber que estoy seguro. Porque ahora hasta Slim se subió al metro y ¿qué tal si le pasaba algo? Ay, no. A ver. Ay, no.